Tengo que ver a Adi, que me cure esto. Que no se me infecte. Estaba en mi clase cuando... Sabemos qué puede pasar. Ya sabes. Di. Enseñaba lengua. ¿Cuánto tiempo? Dios mío, Deacon. Oí que tú fuiste el que arregló las luces. Muchas gracias, de verdad. ¿Ah, sí? Pues no. Todo lo hizo Ricky. Debes darle las gracias a ella. ¿Ricky? La besaría. Pero no se lo digas a Bri. Un montón. Arrasaron con todo, como si fuera una rebelión. Vi a Cuídate. A otras maestras. Intentando bloquear las puertas. Corrí. Oh. Ya no aguanto más. No pasa nada, estoy bien. ¿Qué ocurre? Soy una maldita veterinaria. Fui a la universidad para curar cólicos, pezuñas, fiebre aftosa. ¿Te parece esto una puta pezuña? Adi, Adi. No, ya viste lo que le pasó a Boozer. No puedo hacerlo. Oye, hay demasiados heridos. Adi. Demasiados moribundos. Adi. Deacon, no soy médico. Vale, puede que no. Pero eres todo lo que tenemos. Adi no es médico. Vale, no serás médico, pero salvaste a Boozer. Eso tiene que valer algo. Edic, he ido por los explosivos para asegurarnos de que no nos los robaran los RIP y luego a la cabaña de Esquizo. A por el cable de detonación, pero debería haber venido aquí directa para ahorrarme tiempo. Lárgate de aquí, Ricky. Supongo que podemos reventar esa cueva, ¿no? Iré contigo. Cuando era un crío, mi padre encontró un nido de ratas bajo una caseta. ¿Sabes lo que hizo? No tengo ni idea. Esperamos hasta por la mañana, cuando estaban todas durmiendo. Puso un trozo de madera sobre el agujero y me pidió la manguera. Luego me dijo, y no lo olvidaré jamás, la mejor manera de acabar con un nido de ratas es ahogarlas. Vas a volar el embalse que hay sobre el campamento. Esa es la idea. Deacon, no ¿No quieren descansar en paz? No. Les ayudaré. Deacon, no puedes hacerlo. ¿Y por qué? ¿Por Iron Mike? ¿Porque hay un pacto de mierda? Sabes que me encantaría cargarme a Esquizo, pero tiene razón en algo. Carlos no va a parar. Los RIP no van a parar. ¡Y lo sabes! ¿Seguro que esto no es personal? ¡Claro que es personal! Boozer, voy hacia la puerta, ¿listo? Delante de ti, hermano. Vale, ya casi estoy. Bonito rifle. Ah, sí, es un regalito de Esquizo. Avísame cuando vayas a devolvérselo. Estarás allí. ¡Ah, puto Esquizo! ¿Y qué vas a hacer con ese cabrón? Vamos, no dejaremos que Iron Mike haga un juicio, ¿no? ¡Claro que no! Vale, ¿cuál es el plan? Conozco bien la zona. Sara trabajaba al sur del rancho de Iron Butte. Solía venir a recogerla para irnos a comer. Le enseñé a ir en moto por estos caminos. Jesse, Carlos, como coño se llame ahora, se ha adueñado del viejo campo de golf. Justo al sur del complejo está la presa de Crescent Lake. Si volamos el dique, el lago va a inundar el valle y los va a ahogar a todos como a ratas. ¿Pero el edificio no está en una colina? Sí.
Sí, la inundación no le hará mucho, pero dañará al resto del complejo RIP lo suficiente como para cargarse a la mayoría. Y si Jesse sobrevive, no nos verá venir. Eso es. Solo tenemos que averiguar cómo entrar en el valle de Iron Butte sin que nos vean. ¡Llegaremos! ¡Tú agárrate! ¡Ya los veo! ¡Vamos! ¡Rip de mierda! Sí. Se golpeó el brazo. ¡Vamos vosotros! ¡No! ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Liquídalo! ¡Muestra el camino! ¿Estás bien? He estado mejor. Vale, vamos. Acabemos ya. Detrás de ti. Me sirve.
¡Tenemos que ir al sur! ¡Te sigo! ¿Qué haces? Iba a llevar la bolsa de explosivos hasta ahí y preguntarle si les importaba que les volásemos. Busser, quédate aquí con el rifle de esquiso y manténlos a raya mientras coloco las cargas. Oye, un momento. Ya puedo con esto. No soy muy útil en un tiroteo, pero puedo hacer esto. He visto demoliciones antes, Busser, en Afganistán. Sé exactamente dónde ponerlas. Vale. Dime dónde las pongo. ¿Al lío? Claro. Vale, voy a subir a esa torre. Desde allí debería ver bien toda la presa. Esperaré aquí a que subas.